Y yo que me alegré tanto cuando llegaste. ¿Y ahora de qué te quejas? A veces siento que te olvidas de lo que yo necesito. Y el placer es solo para ti. No has entendido, ¿verdad? Es cuando yo quiero y como yo quiero. Que no se te olvide. Tienes razón. Olvídalo, voy por tu trago. Y de una vez te lo digo. No empieces con estupideces. Porque me busco otra y hasta el departamento te quito. Perdóname, mamá. Tráeme mi trago. Será cuando tú quieras y como quieras. ¿Ya puedes ir por mi trago? ¿Dónde vas? ¿Cuántas veces te he dicho que no lo puedes tocar? ¿Por qué? Porque es algo sagrado. ¿Pero qué significa? ¿Qué te importa? Ya, vete de aquí, tráeme algo de tomar. Cierra. ¿Qué pasa? ¿Vas a reclamarme de nuevo lo que pasó con tu hijito? No. Te llamo porque quiero que nos veamos. Para aclarar asuntos referentes a tu esposa. A tu mujer. A Julia. ¿Qué diablos tienes que hablar conmigo de mi mujer? Mira, no es algo que vamos a discutir por teléfono. Bueno, me da gusto que por fin tengas valor para que nos veamos cara a cara. ¿Dónde quieres que nos veamos? Está bien.